¿Dónde vas? Pues he quedado con mi marido, que vamos a tomar algo. Ah, muy bien. ¿Y te casas aquí tan sola? Oye, ¿por qué nunca te casaste? ¿Es que tú no lees los periódicos? Sí. ¿Qué parte? Me hiciste una pregunta. ¿Qué pregunta? Me preguntaste por qué no me casé todavía. Ah, sí. Eso. ¿Por qué no te casaste todavía? Porque generalmente los matrimonios resultan relaciones donde el hombre es un hijo de puta y la mujer una loca. Bueno, no será para tanto, ¿no? Bueno, déjame que desarrolle. Sí, por favor, te lo pido. Ella dice, esto es un nido de víboras. Él dice, ella es como una víbora en el nido. Ella dice, no quiero vivir con una puta. Él dice, no quiero vivir con una puta. Son dos idiotas, pero él le gana siempre. Le muestra un poco de dinero y ella se rinde. Amor mío, le dice ella. Chúpame las tetas, amado mío. Entierra en mí la locura de todos tus amores. Vengo a liberarte de tu maldad. Él se pone furioso porque no entiende nada. Y le pega. Le da una paliza que la deja bizca de un ojo. Ay, la policía maltrata un poco más todavía a la mujer maltratada, haciéndole preguntas indecentes. Y encima al hombre le regalan 2.000 euros. Él se arrepiente y le quiere chupar el coño, como si eso fuera un regalo. Ella ahora lo escupe francamente a la cara. Y él agarra un látigo y en esta ocasión le pega y le dice, loca de mierda, loca de mierda. Ella, agonizando en la cama de un hospital cualquiera, llega a murmurar, hijo de puta, hijo de puta. La asistente social de la policía persigue a la pobre mujer maltratada hasta el hospital. Haciéndole preguntas indecentes, la mujer está moribunda. Ella recuerda una frase de la boca de un hombre mayor hace unos días y decide seguir viviendo. Recomenzar todo de nuevo, vivir una nueva vida. Él se entera por la policía de donde vive. La persigue. Quema la casa que ella ha podido construir con sus propias manos, con su trabajo, con su dinero. Y en esas también le desfigura un poco la cara, le quema la cara él cuando la ve. Se arrepiente y dona los 2.000 euros que le habían dado a la iglesia. El cura de la iglesia insulta a la mujer en el confesionario porque ella cuando habla de su marido dice, ese hijo de puta le prohíbe rezar Ave María si solo le permite rezar Padres Nuestros. Ella en ese momento se excita pensando en la libertad. Él recibe una paliza por parte de la policía por haber donado los 2.000 euros al cura de la iglesia. Le pegan porque ahora el cura se gastará el dinero con las mujeres, sus monjas. Ella le cura sus heridas y sufre un poco con su dolor. Él, una vez curado, le rompe el culo, pero sin clase, sin ninguna clase. Y después se va a emborrachar con el cura y con la policía. Ella se hace socia de Mujeres Unidas y abandona para siempre la heterosexualidad clásica. Él, desde el principio, tenía preferencias por sus compañeros de trabajo, por el cura y por la policía. Es clásicamente un homosexual. Ninguno de los dos conoce lo que es el amor. Son como dos pobres animalitos en medio de la selva, pero solos, sin otros animalitos. Ay, pobres. Por eso, no me caso. Entendí. Si quieres vivir de otra manera el amor, comienza tu psicoanálisis.